lost control. Les dije que le iba a mandar un saludo y este es mi primer video del fin de semana. Espero que estén practicando las tablas de multiplicación, sobre todo la del 6, la del 7 y la del 8. 6, 7 and 8. You have to practice those sum tables. Esas son las que les están dando más problemas. So, practice them every day, 3 or 4 times. Get an app on your phone. Write the numbers on a card. Díganle a su mamá y a su papá que les enseñen los múltiplos y que les hagan practicar los múltiplos todos los días. Esa es la única forma en la que los problemas de multiplicación les van a salir más, más fácilmente. So, quería hacer este video desde el salón para usar la pizarra y hacer algunos ejercicios de matemática, de multiplicación. Pero se me presentaron varias cosas y tuve que hacerlo en el carro. So, this is on the go. This is Mr. S on the go. Ok, so, bien rapidito, quiero repasar con ustedes el algoritmo de multiplicación. Acuérdense que un algoritmo, la palabra algoritmo, no es otra cosa que una palabra fancy para decir una serie de pasos. Ok, un algoritmo es una serie de pasos que uno va a seguir. Y como vimos en el salón de clases, multiplicar 4 dígitos por 1 o multiplicar 3 o 4 dígitos por 2 o 2 por 2, el secreto está en seguir los pasos uno por uno y acordarse bien de los detalles que hay que hacer, como por ejemplo llevar números arriba, you carry the tens on top, reagrupar, sumar ese número que se pone arriba. So, vamos a hacer un ejercicio juntos para repasar el algoritmo y después de eso, ustedes siguen practicando el fin de semana. Un saludito. Primer saludito. Un saludito a... Let me see who I'm going to give a shout out to. I'm going to give a shout out to my twin brothers. My twin brothers, Oliver and William. Saludito para ellos. Vienen más saludos por aquí. Ok. Vamos a repasar. Vamos a practicar 4740 por 9. 4740 por 9. Ok. Voy a explicar rapidito lo que van a hacer el algoritmo y después ponen el video en pausa y lo tratan ustedes y después vuelven al video. Ok. So, lo primero que usted tiene que hacer es multiplicar el número, el dígito que tiene sencillo abajo por las unidades del de arriba, ¿ok? So, inmediatamente va a multiplicar el de abajo por el de arriba, ¿ok? Eso le va a dar un número. Si ese número tiene un solo dígito, lo pone abajo, no hay problema. Si tiene 2 dígitos, ahí es donde tenemos que acordarnos que las unidades van abajo y las decenas las lleva arriba, ¿ok? We have to carry the tens on top. Tenemos que llevarlas arriba para reagruparlas y después sumarlas. Ok, después multiplicamos ese número otra vez, el numerito de abajo, lo multiplicamos por las decenas. Lo multiplicamos por las decenas y si tuvimos que llevar algún número, lo sumamos. El error que me están cometiendo en el salón es que me están multiplicando el número de arriba. El número de arriba es solamente para sumar. So, multiplican el número de abajo por el segundo, por las decenas del número grande. Y le suman cualquier numerito que tuvieron que subir. Si eso le da un solo dígito, escriben ese dígito abajo y se acabó el trabajo con las decenas. Si les dan 2 dígitos otra vez, tienen que volver a escribir las unidades y llevar otra vez las decenas al tercer número. ¿Ok? Y volvemos a repetir eso por los últimos 2 números que están arriba. Siempre acordándonos de llevar las decenas arriba y sumarlas cuando tenemos el resultado de la próxima multiplicación. Y se acabó.
ya ese es el, esos son los 4 o 5 pasos que tienen que hacer para resolver ese problema. Pongan el video en pausa y resuelvan el problema. Nos vemos ya mismo. Ok, ahora vamos a practicar uno que tenga 2 dígitos arriba por 2 dígitos abajo. Recuerden que el algoritmo sigue siendo el mismo. La única diferencia es que van a multiplicar el primer numerito por los 2 de arriba y después van a pasar al segundo, a las decenas del número de abajo, y lo van a multiplicar por los 2 números de arriba, tal y como lo hicimos en el salón. Ok. Y lo que voy a hacer es que cuando llegue a mi casa y esté preparando este video para subirlo, voy a tratar de hacerlo en un papel y enseñárselos para que sepan cómo seguir los pasos, ¿ok? Antes de comenzar con este, otro saludito para... Saludito para Judith. Saludito para Alexander, que siempre está calladito por allá atrás. Y un saludito para Anabel, que siempre está... calladita al frente. Ok, el segundo número. Segundo número va a ser, la segunda multiplicación va a ser, digamos, 42 por 18. 42 arriba por 18 abajo. Ok, recuerden seguir el algoritmo. Las unidades del de abajo por las unidades del de arriba, y después por las decenas del de arriba, y después las decenas del de abajo por las unidades del de arriba y las decenas del de arriba. Ok, recuerden, cuando vayan a hacer la segunda multiplicación, recuerden añadir el cero en las unidades de la segunda línea, porque acuérdense que lo que estamos multiplicando ahora son decenas. So, tenemos que mover todo el número para un lado y tenemos que poner ese cerito allí para que no se nos confunda, porque me estaban cometiendo ese error también. Me están poniendo la multiplicación del de abajo, de las decenas, todo rodado para acá, todo rodado para las unidades, y ahí es que lo dañan. So, arranquen y pónganle el cero allí rapidito para que así no se les pase. Vale, ok, pongan el video en pausa y cuando terminen, vuelven. ¿Ya? Ok. No sé cuánto les dio. No sé. Chequearé en casa. Hago la multiplicación en casa. A ver cuánto les dio. Pero si siguieron los pasos como los tenían que seguir. Unidades del de abajo por unidades del de arriba, unidades del de abajo por decenas del de arriba, y después ponen un cero abajo, y después decenas del de abajo, unidades del de arriba, decenas del de abajo, decenas del de arriba, y ahí le debe dar todo, y después lo suman, teniendo en cuenta y teniendo mucho cuidado de cuando sumen, llevar, reagrupar, y si tienen que sumar el numerito de arriba, sumarlo para que les dé resultado cuando llegue a casa. Lo hago y los pongo en la descripción del video cuánto fue que les dio. Ok, mañana vamos a repasar. ¿Qué repasamos mañana? Mañana vamos a repasar, quiero volver atrás y repasar place value, valor posicional, porque eso lo vimos hace mucho tiempo. Ah, y vamos a resolver varios problemas verbales. Ok, les voy a dar un problema verbal hoy para que lo hagan para mañana de tarea. Ok, problema verbal es el siguiente. Voy conduciendo por la carretera y veo que enfrente de mí, en la luz del en el semáforo de tráfico, hay 16 carros estacionados. Hay 16 carros estacionados en el semáforo que va. Y en el semáforo que viene hay 18. ¿Cuántos carros hay en total? 16 carros, dije. 16 carros estacionados en la luz que va y 18 carros estacionados en la luz que viene. ¿Cuántos carros hay en total? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, mañana hablamos. Pónganse a trabajar. Practiquen la tabla del 6, del 7 y la del 8. ¿Ok? Hamburger, hamburger. Ok, nos vemos. Bye.